Y antes de empezar con este pedazo de video, me gustaría mandar no uno ni dos, sino un montón de saludos a nuestros queridísimos recolectores: Coleccionista John, Gogeta 720, Super Goku Rosé, también a Sub-Zero Frozen Overflow 23, a Fanny Sangría y a Ángel Abraham. Hermanos, este video es para ustedes, espero que lo disfruten. Y ya vieron la nueva gorra, tiene todo el bling bling, ¿no lo creen? ¡Acompáñenme! Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión les traigo mi colección de Dragon Ball Super pertenecientes a la Dragon Stars. Cabe mencionar y quiero aclararles que pues tengo algunos bootlegsillos, como podría ser nuestro amigo Bérgamo. Como pueden apreciar, está increíble. Recordemos que este personaje no ha salido dentro de la escala de las 6 pulgadas ni tampoco de la colección. Entonces, para que ahí lo tengan en consideración. Y pues este bootleg me encantó, porque aparte de que trae esto de tela, pues recordemos que él se hace grande, entonces por eso me gustó. Esperemos que posteriormente Dragon Stars o SH Figures o la marca que sea nos saquen a estos personajes para tenerlos en la colección. Dicho y hecho todo esto, ¡acompáñenme!
bien, mis queridos recolectores, pues esa sería entonces la colección de Dragon Stars, ¿vale? Pertenecientes a Dragon Ball Super. Como pueden ver, pues poco a poco va creciendo esta increíble colección. Altamente recomendables todas y cada una de las figuras que están viendo aquí, mis queridos amigos. Y bien, pues espero conseguir próximamente las figuritas que me hacen falta. Aquí no metí a Freezer en su forma final porque... pues yo lo considero más un poco como Dragon Ball, ¿vale? Miren, acá se acaba de terminar la pila, ahora va de regreso. Bastante, bastante interesante. Y bueno, pues me gustaría comentarles rápidamente que también tenemos aquí un invitado especial. Es un bootlegcillo bastante, bastante padre. Es perteneciente también a Dragon Ball Super. Como pueden ver, está increíble. Este es uno de los del trío Peligro. Y como saben, pues este individuo se puede hacer grande. Entonces, la proporción es bastante, bastante alto. Entonces, me encantó para ponerlo aquí. Espero que Dragon Star saque a las respectivas versiones de estos increíbles personajes. Pero si no es de esa manera, pues por lo menos ya lo tenemos tal que aquí, ¿no? Está bastante, bastante increíble. Y bien, pues déjenme en la caja de comentarios si a ustedes les hace falta alguno de estos personajes, si tienen contemplado adquirirlos o qué les pareció este video. ¿Qué les parece si vamos a la madriguera para despedir el video? ¡Woo! Espero que les haya encantado el video. De ser así, no olviden dejar ese pedazo de me gusta. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Pedirles de favor que compartan el video para que lleguemos a más recolectores. Y bueno, chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les pareció a ustedes, cuáles son las piezas que les hacen falta. La verdad es que yo estoy bastante entusiasmado, quiero ir a conseguir los que me faltan, pero son un poco difíciles de conseguir. Quiero decirles también que voy a subir un video posterior donde vamos a causar un poco de controversia, ¿ok, chicos? Vamos a hablar de líneas, de marcas y pues mi opinión personal. Entonces, espérenlo, chicos, la verdad estoy bastante, bastante entusiasmado. Dicho y hecho todo esto, les mando un fuerte abrazo, un súper saludo y me despido. ¡Adiós!